en la semana pasada, para ser preciso, el miércoles pasado. El Ministerio de Salud Pública nos comunica que en una prueba de rutina que la Cámara de Diputados estaba realizando a todos los diputados, a pesar de que no teníamos ningún tipo de sintomatología, pues habíamos resultado positivo al coronavirus. Inmediatamente me comuniqué con todas las personas que de una u otra manera nosotros habíamos tenido algún tipo de acercamiento, aunque siempre hemos mantenido el protocolo con nuestra mascarilla, nuestro guante, pero que por razones alguna pudimos estar en algún lugar junto, para que tomaran las precauciones del lugar hasta tanto se le realizara las pruebas correspondientes y que pudieran descartar la posibilidad de algún tipo de infección. Inmediatamente nos comunicamos con Salud Pública y canalizamos para la realización de la prueba rápida en primera instancia para unas 20 personas que era con cuales nosotros habíamos estado realizando unos trabajos dentro de la comunidad. Cuando se comienzan a realizar las pruebas allá en la comunidad, la noticia se filtró y aparecieron una gran cantidad de personas que querían también realizarse pruebas por cualquier razón. Y también se les realizaron la prueba y de ese momento hasta el día de hoy se han realizado casi 100 pruebas dentro del municipio y se han descartado a más de 85 personas y 15 de las personas en ese momento resultaron sospechosas. No que tienen el coronavirus, no que tienen el virus, sino que resultaron sospechosas y por tanto era necesario realizarle la prueba PCR, que es la prueba que determina si ellos están o no infectados del virus. En el día de hoy se realizaron las pruebas a todos esos jóvenes que estaban en un lugar tratando de mantener, o no tratando, sino manteniendo la cuarentena y el protocolo que manda. Y ya a partir del día de mañana, o quizá pasado mañana en la tarde o pasado mañana, pues tendríamos los resultados de esas pruebas. Pero las personas que mayor contacto estuvieron conmigo de manera o más cercana, todas esas personas han resultado negativa en la prueba PCR que ya hemos tenido los resultados. El chofer nuestro que siempre ha estado junto conmigo en cada momento resultó negativo a la prueba PCR. En mi casa, mi madre y una jovencita, una adolescente, que es quien siempre me atendía, iba a mi habitación, me llevaba la comida, los jugos, también, gracias a Dios, resultó negativa en la prueba PCR. Mi madre también resultó negativa, mis hermanos resultaron negativos. Y mi esposa y mis tres hijos, a pesar de que tenía unos 10 días que no le veía, porque estaba en el municipio, en la provincia, realizando nuestras labores, pues también la sometimos al proceso de la realización de la prueba PCR y gracias a Dios también resultaron negativas. Alberto García, que estaba sospechoso, que fue dentro de las 13 o 14 personas que resultaron sospechosos, se realizó en el día de ayer la prueba PCR y hoy obtuvo el resultado y también resultó negativa. Esperamos que todos los demás jóvenes, que se entregan de manera voluntaria, pues con la venia de Dios también resulten negativos cuando obtengamos el resultado de la prueba PCR que se realizaron, que se tomaron la muestra en el día de hoy. Aquí están todas las muestras, los resultados ya de los diagnósticos, de la prueba que se realizaron en el laboratorio de referencia, tanto
tanto el chofer como mi madre, mis hermanos, la joven con la persona que yo he tenido un contacto mucho más cercano. Quisimos nosotros compartir cómo han ido evolucionando las cosas en torno a este caso, porque lamentamos que algunas personas que se encargan en muchas ocasiones de crear un nivel de incertidumbre y mucho más con un caso como este, en donde la persona tiene un gran nivel de preocupación, pues llevan intranquilidad tanto a nuestro pueblo, a nuestra gente y a los familiares de cada uno de esos jóvenes que están envueltos en esta situación.